Buen día, mi nombre es María Rosa Alpizar, soy profesional en salud ambiental y bueno, en esta ocasión voy a hablar un poquito sobre lo que es la relación entre el recurso hídrico y la salud pública. Como bien sabemos, el agua es vital para la vida y para la humanidad, no solamente por las funciones que cumple a lo interno del organismo, sino además por el papel que desempeña en aspectos como la prevención de enfermedades, la promoción de la higiene o incluso en el papel que desempeña en el ciclo reproductivo de algunos vectores que posteriormente pueden llegar a ser transmisores de enfermedades. Además, hay una relación muy importante entre el agua, o más bien la carencia del recurso, la escasez del recurso, con la pobreza. Según el Banco Interamericano de Desarrollo, hay una relación inequívoca entre ambos aspectos y es una de las principales causas de este aspecto, digamos, de pobreza en América Latina. De hecho, está considerado la segunda causa. Es por eso que es fundamental garantizar el acceso universal al agua potable, al agua limpia, para promover la salud pública y reducir ciertas desigualdades en cuanto al acceso que tienen algunas comunidades a los servicios básicos. Es importante que los gobiernos empiecen a invertir en cuanto a un sistema, digamos, que garantice este acceso al recurso. Por otra parte, bueno, la escasez del recurso hídrico tiene una relación importante, también influye negativamente en aspectos como la seguridad alimentaria, como las posibilidades que tienen algunas familias de mantenerse insertos en un sistema laboral o en un sistema educativo. ¿Esto por qué? Porque hay un ciclo que se cumple constantemente entre las familias que no tienen este acceso al recurso. Por ejemplo, para contextualizar un poco, bueno, si de entrada no tienen acceso a agua potable, ¿verdad? Van a tener que conseguir sí o sí este recurso, porque es fundamental para la vida. Pero ¿qué pasa? Lo adquieren contaminado. Entonces, ya al ingresar a su organismo, ellos están en riesgo de contraer todo tipo de enfermedades. Otro aspecto importante es la disposición de las aguas residuales. Muchas familias tal vez sí tienen acceso a agua potable, pero no tienen acceso a un sistema de disposición adecuada de excretas. Entonces, lo que hacen es que sacan una tubería bastante cortica, chiquitita, cerca de su vivienda. Entonces, esa es su forma de disponer las aguas residuales, pero caen muy cerca de su vivienda, por lo que están insertos en un contexto, en un ambiente contaminado, y tienen muy altas probabilidades de contraer enfermedades y de mantenerse en una situación de baja calidad de vida, en una situación de vulnerabilidad, en una situación de carencia de salud, básicamente. Entonces, ¿esto qué hace? Que los jefes de familia o las personas que se encargan de traer el sustento al hogar, pues si están enfermos deben mantenerse en casa para poder sobrellevar esa enfermedad. Por ende, no van a poder traer el sustento a su hogar, no van a poder traer alimento a su hogar. También si hay menores de edad y también se mantienen enfermos, tampoco van a poder tener acceso a la educación porque también se van a tener que mantener en sus hogares. Entonces, se dificulta romper este ciclo y esta situación de pobreza, ya que, bueno, hay toda una serie de aspectos sociales que se van desempeñando, que se van desarrollando cuando hay una población, un grupo o una familia que se encuentran tan vulnerables, que se encuentran
enfermos una y otra vez, que no se pueden alimentar bien, ¿verdad? Entonces, es importante identificar este ciclo y es por eso que es considerada uno de los factores principales o uno de los aspectos más importantes en relación a la pobreza. El programa de las Naciones Unidas también indica, bueno, que invertir en agua y saneamiento tiene un gran potencial de generar retorno a la economía. ¿Esto por qué? Porque si bien poder abastecer todo un país, toda una población, toda la población de un país de agua potable y que toda la población de un país tengan acceso a un sistema de alcantarillado sanitario es una inversión muy grande. Esto a su vez va a influir en la reducción de gastos, por ejemplo, en un país como el nuestro que tiene un sistema de salud social. Hay datos que muy posiblemente ustedes dominen mucho mejor, digamos, datos de la Caja Costarricense de Seguro Social, que expresan económicamente y monetariamente el porcentaje o la cantidad de millones que se invierten en temas de salud como diarreas, ¿verdad? Que con aspectos tan básicos como tener acceso a agua potable se pueden ir solucionando. Además de generar esta reducción en gastos, hay un incremento o un aumento en cuanto a la productividad de las poblaciones, ¿verdad? Por el mismo tema que hablábamos anteriormente, los individuos o las personas, si se mantienen saludables, tienen mayor capacidad de mantenerse en un sistema laboral y en un sistema de productividad. Para el año actual, hay un aproximado del 26% de la población mundial que carece de agua potable. Es por esto que es fundamental crear o actualizar las políticas sobre el consumo del recurso. Es importante generar cambios sobre los hábitos de consumo que tenemos, porque de lo contrario se estima que para el 2050 alrededor de unas 2.400 millones de personas en zonas urbanas van a tener escasez del agua, de líquido. Hay algunos aspectos importantes, digamos, que relacionan el recurso hídrico con el tema de salud. Sabemos que hay varios determinantes de la salud, que hay aspectos sociales, económicos, psicológicos inclusive, pero también hay aspectos ambientales. Y uno de los más importantes es la disponibilidad del agua o del recurso hídrico, la gestión segura de este recurso y lo que es el tema de saneamiento e higiene. En este tema también hay una importante relación con el tema de los vectores, ya que cuando hay una población que carece del acceso a agua potable, esta población se ve obligada a obtener el recurso de alguna manera, de alguna fuente. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Bueno, recolectan agua de lluvia, hay sistemas de recolección de agua de lluvia, estos sistemas pueden ser seguros, pero se necesita conocimiento y se necesita un poquito de preparación para saber cómo elaborar estos sistemas de forma segura. De lo contrario, es un sistema muy básico de recolección de agua que además puede servir como criaderos de vectores, ¿verdad? Que después van a ser transmisores de enfermedades o igualmente la recolección de agua de fuentes tal vez no muy seguras como ríos que igual la van a tener que almacenar, se corre el riesgo de estancarse si se da un mal manejo de almacenamiento, del almacenamiento del recurso, se estanca y pues se genera el ciclo, ¿verdad?, de reproducción de vectores.
Por otro lado, tenemos, bueno, a nivel nacional e internacional, muchas naciones están involucradas en esto, en lo que son los objetivos de desarrollo sostenible. Hay una serie de objetivos que, bueno, son de la ONU y están estimados, su cumplimiento está estimado para el 2030. Costa Rica no es la excepción, asumió estos compromisos, entonces tenemos que ir generando políticas y directrices que ayuden al cumplimiento de estos objetivos. Y uno de estos objetivos, el objetivo número 6 específicamente, tiene relación con lo que es el acceso a agua limpia y saneamiento. ¿Qué es lo que busca este objetivo? Bueno, lo que busca es garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todas. Estos objetivos tienen una perspectiva bastante social. Lo que buscan es que todas las comunidades, que el mayor porcentaje de la población mundial tenga acceso a agua potable. Esto porque se conocen los beneficios, ¿verdad? Y la capacidad que tiene de reducir enfermedades. Entonces, bueno, sí, el país sí está generando ciertas políticas en aras de cumplir con estos objetivos. Hay una serie de amenazas del recurso hídrico que también es importante conocer y trabajar para evitarlas, que bueno, vamos a estar mencionando a continuación. Una de las más importantes es el tema del saneamiento. En Costa Rica, específicamente, tenemos bastante, digamos, un buen sistema de acueductos. Tenemos gran porcentaje de la población está cubierta con agua potable. Sin embargo, hay una carencia muy grande en cuanto al sistema de saneamiento o el sistema de disposición o recolección de aguas residuales. Para definirlo, digamos, el saneamiento es un conjunto de acciones que pueden aplicarse sobre el ambiente para reducir riesgos sanitarios, prevenir contaminación y, consecuentemente, lograr mejores niveles de salud, ¿verdad? Entonces, en Costa Rica carecemos un poquito bastante de este sistema. Tiene tres pilares fundamentales, que es, bueno, el agua segura, la disposición sanitaria discretas y el manejo sanitario de residuos. Entonces, ¿qué pasa? En estos dos últimos, principalmente, no tenemos una buena disposición discretas, no tenemos un buen sistema de alcantarillado. Hay muchos cantones que sí, que tienen un buen sistema de alcantarillado, todas sus casas o todas las infraestructuras que se van levantando se conectan directamente al alcantarillado y este alcantarillado va a dar a una planta de tratamiento. En Costa Rica tenemos varias, una en Guanacaste, otra en Punta Arenas, hay varias aquí en el GAM. Y en residenciales, muchos residenciales tienen sus propias plantas de tratamiento, pequeñitas, ¿verdad? Pero muchas otras viviendas no tienen acceso a este sistema de alcantarillado. Entonces, la otra opción es tener un sistema de drenaje, ¿verdad? Y un sistema de tanque séptico. Pero genera gran problemática porque se requiere de mucha fiscalización, tanto a la hora de estar levantando la obra para asegurarse que estén cumpliendo, que se esté construyendo el sistema de tanque séptico, como posteriormente, ¿verdad? Se requiere mantenimiento, se requiere que se esté limpiando constantemente. Estos tanques dependen mucho, digamos, su funcionamiento depende mucho del terreno, se pueden fisurar, se pueden fracturar. Además, yo creo que para nadie es un secreto que también hay muchas empresas encargadas de limpiar estos tanques que, bueno, cuando ellas, el sistema es el siguiente para comprender un poquito, está el tanque, se limpia el tanque. Pero este camioncito que limpia los tanques debe de ir a dejar esos residuos a una planta de tratamiento. Para que le reciban esos residuos, deben de pagar
para que la planta de tratamiento le reciba esos residuos. Entonces, ¿qué hace mucha gente que tiene como negocio estos camioncitos? Van a las casas, reciben el dinerito y limpian el tanque, pero no pagan a una planta de tratamiento para que les reciban esos residuos, sino que los disponen directamente o de manera cruda, como llamamos, a ríos o a quebradas, ¿verdad? Entonces, se requiere de un sistema de fiscalización de todo este sistema, tanto de la construcción de los tanques, de el mantenimiento de los tanques y de la fiscalización del negocio de limpieza de estos tanques, ¿verdad? Pero es muy complicado, o sea, no es nada simple fiscalizar este proceso. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Pues tener un sistema de alcantarillado, que todas las viviendas se puedan conectar y pues si hay que darle mantenimiento, se le da al sistema de alcantarillado, ¿verdad? Entonces, este es un aspecto muy, muy importante en el que tenemos una deuda grande a nivel nacional. Bueno, a nivel mundial, la demanda del recurso hídrico va en aumento. Hay un crecimiento demográfico importante, principalmente en zonas urbanas, o tal vez no es que haya un aumento realmente, digamos, sino que se está concentrando la población en un solo punto, ¿verdad? Por temas que ya conocemos como temas laborales o acceso a mejores oportunidades, digamos, de educación o mejores oportunidades laborales, etcétera. Entonces, la población se está concentrando en un solo punto y se está generando una gran demanda del recurso y tanto a nivel nacional como a nivel internacional, digamos, a nivel global, se está viendo la dificultad de poder suministrar a toda la población de agua, digamos. De hecho, hay un estudio que se hace, bueno, es un estudio hecho por la Universidad de Yale y la Universidad de Columbia sobre los índices de desempeño ambiental. En el año 2011, si no mal recuerdo, teníamos una posición privilegiada, muy buena, estábamos en el puesto número 3. Creo que para el 2014 estábamos en el puesto número 5 y para el 2015 se incluyeron aspectos de saneamiento o disposición de aguas residuales, ¿verdad? Y caímos de estar entre los mejores 5, pasamos a estar primero como en el puesto número 40 y algo, y para el año pasado estábamos en el puesto número 68, debido a, bueno, a que se incluyó este tema de saneamiento, debido a temas de agroquímicos, que también, bueno, es un punto que tocaremos más adelante, y a políticas, digamos, o más bien a carencias de políticas en protección del ambiente. Entonces hay algunos aspectos en los que estamos muy bien, pero hay otros que debemos trabajar de manera casi que urgente, ¿verdad? Más si queremos realmente cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible. Bueno, como ya mencioné anteriormente, una de las problemáticas más grandes a nivel país es la descarga directa de aguas residuales, ya sea desde estos sistemas, digamos, que se encargan de la recolección y limpieza de tanques, o directamente desde los hogares. Sabemos que a nivel nacional tenemos varios sectores, ¿cómo decirlo correctamente? Que viven en ciertas condiciones que no pueden asegurar, pues,
pues los sistemas básicos o los aspectos básicos para tener una calidad de vida, ¿verdad? Entonces, muchas de estas regiones, que en algunas zonas son bastantes grandecitas, disponen sus aguas residuales, sus aguas jabonosas o sus aguas negras directamente, ya sea a una fuente de agua o al alcantarillado pluvial. Lo que está generando una carga de contaminantes muy grandes en las fuentes de agua, tanto subterráneas como superficiales. Y esta es una preocupación muy grande porque de continuar así la situación, no vamos a tener la capacidad, por más sistema de potabilización que tengamos, no vamos a tener la capacidad de reducir esa carga de contaminantes lo suficiente como para que el agua que recibimos de manera potable sea realmente potable, ¿verdad? Porque hay parámetros que se deben de cumplir para garantizar que el agua esté potabilizada, ¿verdad? Pero si la carga de contaminantes es muy, muy grande, se dificulta también su reducción y su sistema de potabilización. Otros factores que amenazan el recurso hídrico, bueno, son los diferentes contaminantes a los que está expuesto. Entonces, bueno, anteriormente hablamos del sistema de saneamiento que está directamente relacionado con contaminantes como microorganismos patógenos, bacterias, virus, parásitos, ¿verdad? Que se pueden encontrar dentro del agua, que posteriormente nos pueden enfermar con diarreas, hepatitis, etcétera. Después tenemos lo que son subproductos de desinfección, que son residuos que quedan después de después de aplicar ciertos sistemas de potabilización como la cloración, ¿verdad? Entonces pueden quedar residuos o puede haber un aumento, digamos. Esto generalmente se fiscaliza muy bien, principalmente si el sistema de acueductos pertenece a la IA. Es bastante estricto, se fiscaliza bastante bien, pero recordemos que la IA no es el único ente administrador del recurso hídrico. Hay otros sistemas que podrían generar preocupaciones, principalmente en acueductos pequeñitos, digamos como las azadas. Usualmente está en zonas más rurales, hay menos fiscalización, tienen menor recurso económico, menor apoyo también para ciertos aspectos. Entonces pueden haber ciertas deficiencias o ciertos fallitos por ahí que pueden generar riesgos a la salud. Entonces, en este punto tenemos dos partes. Puede haber tal vez una sobredosis, por así decirlo, de los productos o los químicos que se les aplica al recurso para potabilizarla, o más bien puede que haya una carencia o una deficiencia en esta potabilización del recurso. Después tenemos metales pesados que también hay zonas específicas en el país que se han visto afectadas por metales como el arsénico o como el mercurio, ¿verdad? Hay algunos casos en zonas muy específicas, pero que, bueno, son situaciones bastante preocupantes, se han dado bastante investigación al respecto, generan daños serios a la salud. Se han visto aumentos, digamos, en estas poblaciones de enfermedades muy específicas, resultado de su exposición a metales pesados. Y por otro lado, tenemos las sustancias químicas, ¿verdad? Que también hay varias zonas en el país, principalmente las que están cerquita de estos monocultivos grandes. Sabemos que hay zonas específicas que por sus condiciones climáticas se utilizan para ciertos monocultivos. Y el recurso hídrico de estas zonas se está viendo severamente afectado y contaminado por restos de esas sustancias químicas, de agroquímicos, etc. También, bueno, conocemos que
Estos residuos de agroquímicos tienen igual ciertas afectaciones a la salud, sintomatologías específicas, problemas de piel, cáncer, etc. Otro factor determinante o que está afectando el recurso hídrico es el cambio climático. El cambio climático ha venido a generar ciertos cambios en los patrones de las precipitaciones, lo cual está afectando las reservas de agua, se han visto disminuidas, hay zonas que están sufriendo de mucha sequía. Aquí en el país tenemos, bueno, zonas como Guanacaste, ¿verdad? Que es una de las zonas que se ha visto más afectada por temas de sequía. Tenemos un importante aumento del estrés hídrico, que esto es cuando un tema de oferta y demanda, digamos, se requiere, ha habido un aumento de la demanda del recurso. Sin embargo, no hay un aumento de la oferta, por el contrario, se disminuye por el tema de las reservas de agua, ¿verdad? No están logrando regenerarse o logrando llenarse como usualmente se hacía en años atrás. Entonces, el comportamiento quizá en años atrás era más constante. Había una época seca, pues sí, que era un poquillo complicada, pero luego venía la época lluviosa, tenía un comportamiento bastante constante, pero en los últimos años este comportamiento no es tan constante, es muy inestable, mucha lluvia por un lado, que genera también una gran problemática, tema de inundaciones, etcétera, mucha sequía por otro lado, que genera también problemáticas en cuanto al tema de alimentación, daña cultivos, mueren animalitos, etcétera, ¿verdad? Entonces, igual este es un tema importante a evaluar cuando se está viendo el tema del recurso hídrico. De hecho, hay una herramienta que fue generada por el Programa de las Naciones Unidas, ajá, específicamente para Costa Rica, y fue hecho para aplicarse a asadas y especialmente como en la zona de Guanacaste, que ya hay estimaciones de que va a ser la zona más afectada por el cambio climático. Entonces, esta herramienta consiste en identificar riesgos e identificar vulnerabilidades en el sistema, digamos, en el sistema de distribución de agua. Desde la captación hasta la distribución en todo el sistema de agua potable, ¿verdad? Que se utiliza para a su vez poder desarrollar estrategias que nos ayuden a enfrentar estas vulnerabilidades o estos riesgos o a enfrentar las posibles consecuencias del cambio climático, ¿verdad? Ser más resilientes, básicamente, con respecto al cambio climático. Bueno, igual como ya hemos mencionado anteriormente, sabemos que cuando hay un deficiente sistema de abastecimiento de agua potable o por diferentes circunstancias hay una escasez del recurso, estas tienen graves consecuencias en las comunidades, ¿verdad? En diferentes aspectos. Algunos de estos aspectos, pues en el tema de salud, que ya mencionamos, sabemos que el agua es fundamental para tener hábitos de higiene que nos permitan evitar o reducir las posibilidades de contraer enfermedades. Además, es fundamental para el tema de nutrición, para el tema de los cultivos, ¿verdad? Para que haya suficiente producción, para el tema de la ganadería. Esto, digamos, si hubiese una deficiencia o si hubiese una carencia del recurso, para todas estas industrias o para todas estas, no sé, las personas que se encargan de este sector de agricultura y de ganadería,
va a haber una problema de malnutrición. Muchos de estos productos que se ven afectados por las sequías o por la escasez de agua son productos que tal vez en el mercado son de más fácil acceso. Tal vez productos que están dentro de la canasta básica, ¿verdad? Entonces, como bien sabemos, cuando hay una escasez de algún producto, hay un aumento del costo. Por ende, va a generar más presión ahí económica, digamos, en ciertas poblaciones. Y lamentablemente, siempre son las poblaciones más vulnerables, que ya están en una situación de vulnerabilidad, que se ven todavía más afectados por estos temas, ¿verdad? Entonces, es increíble, digamos, cómo un recurso, cómo solo un aspecto, un recurso tiene relación con tantos otros y cómo nos puede ver afectados de tantas maneras, ¿verdad? Y por otra parte, tenemos el tema de saneamiento e higiene, que ya lo mencioné atrás, no lo voy a tocar mucho aquí otra vez, pero bueno, es el tema de disposición de aguas residuales y el impacto económico que tiene la escasez del recurso también en las familias o en las comunidades. ¿Esto por qué? Bueno, porque muchas familias tienen que invertir ya sea tiempo, digamos, buscar el recurso de alguna manera, tiempo que pueden estar invirtiendo en participar en actividades productivas que harían que pudiesen tener o traer un ingreso, ¿verdad?, económico a sus familias y por ende nutrirse, etcétera. Poder optar por otros aspectos que dan calidad de vida a los individuos. Por otra parte, también el impacto económico se genera a nivel industrial o a nivel empresarial, digamos, la carencia de este recurso, dependiendo de la industria, muy específicamente, puede generar un impacto muy, muy grave, pero en general, pues cualquier industria, cualquier empresa está manejada por seres humanos, ¿verdad? Y ya vimos los aspectos a la salud que la carencia de este recurso puede traer, ¿verdad? En cuanto a políticas y regulaciones en relación al recurso, ¿verdad? Y en relación a la salud, hay una legislación con respecto al recurso hídrico que es bastante viejita aquí a nivel nacional. Sin embargo, desde hace unos añitos para acá se han venido generando políticas, ¿verdad? Y reglamentos y decretos con el objetivo de cumplir con el objetivo, valga la redundancia, del desarrollo sostenible, los objetivos del desarrollo sostenible. Entonces, algunas de estas políticas son, bueno, la Política Nacional de Saneamiento de Aguas, la Política de Agua Potable, un proyecto de mejoramiento ambiental del área metropolitana y bueno, está el decreto ejecutivo, que este es el reglamento vertido y reuso de aguas residuales. En este reglamento se especifican los estándares que deben de cumplir todas las plantas de tratamiento para reincorporar sus aguas. Esta parte no la expliqué, pero bueno, la voy a tocar así muy rápidamente. En un sistema de tratamiento de aguas residuales, se ingresa el agua, se le aplican ciertos procesos que van reduciendo la carga de contaminantes, ¿verdad? Se miden varios aspectos, se mide como pH, sólidos, jabones, microorganismos, etcétera, ¿verdad? Son varios aspectos los que se miden y están estandarizados en este reglamento, ¿verdad? Entonces, una planta de tratamiento no se deja sus aguas residuales, las tiene que disponer en algún lado. Entonces, tiene dos opciones: las puede disponer en una fuente de agua, en una quebrada, en un río, o las puede reutilizar. Entonces, muchas, ya sea
como centros comerciales o condominios residenciales, cuando reutilizan estas aguas, las usan igual, le bajan los parámetros lo más que se puede, hay que cumplir con los que dice el reglamento, entonces le bajan la carga de contaminantes y las pueden utilizar en riego de césped, etcétera, ¿verdad? De áreas verdes. Algunas otras, como industrias, lo que hacen es que utilizan esta agua residual como sistema de enfriamiento de ciertas tuberías, etcétera, dentro de la industria. O bueno, la otra opción, que es disponerla en las fuentes de agua, pero para esto debe de cumplir con los estándares del reglamento, ¿verdad? Que en teoría ya no generaría un problema de salud pública, ya no sería un problema de salud porque ya no sería capaz de enfermar. Bueno, en Costa Rica la problemática principal no es un tema legal, es más un tema de presupuesto, un tema económico, ¿verdad? Tenemos que invertir mucho en infraestructura, entonces ahí es donde tenemos como una problemática significativa en lograr disponer el presupuesto necesario para mejorar estos sistemas. No manejo muy bien porcentajes en cuanto a esto, pero sé que no se utiliza el porcentaje de la economía. Yo no manejo mucho los temas de economía, pero sé que no se utiliza lo adecuado, digamos, para temas de infraestructura en cuanto a recurso hídrico. Y por otro lado tenemos el tema de vigilancia y monitoreo de calidad del agua, que también es fundamental para garantizar la salud pública. Igual se ha tocado anteriormente, se divide en tres aspectos fundamentales, que sería la detección temprana de contaminantes. Este sistema de vigilancia, como mencionaba, hay ciertas entidades que tienen un buen sistema de vigilancia o de monitoreo, pero hay otros sistemas de administración del recurso o de gestión del recurso que tal vez no cuentan con tantas herramientas para lograr mantener un control o vigilar correctamente el agua que se distribuye a toda una comunidad. Por ende, esto puede generar brotes o un problema serio de salud, ya que si desde arriba, digamos, desde la parte administrativa, no se ejerce un sistema de detección de contaminantes, pues estos contaminantes se van a distribuir por toda la comunidad y existe la posibilidad o el riesgo de que se genere un brote, de que muchas personas dentro de una comunidad se vean afectadas. Después tenemos el aspecto de evaluación efectiva del tratamiento, que está relacionada con la anterior. Evaluar que el tratamiento que se le está dando al agua para potabilizarla realmente esté funcionando. Hay algunas comunidades que inclusive han interpuesto denuncias por un tema precisamente de que tienen conocimiento que tal vez el agua que se les está distribuyendo no está realmente potabilizado, ¿verdad? Y se han hecho estudios y se ha demostrado que hay cero nivel de cloro en el agua, ¿verdad? Cloro residual, que tiene que tener igual un porcentaje para verificar o para garantizar que el recurso fue potabilizado. Y bueno, el cumplimiento de los estándares de calidad, al igual que en el tema de aguas residuales, hay toda una legislación que indica o todo un reglamento, ¿verdad? Todo un protocolo, y este es más internacional inclusive, que indica cuáles son los estándares que debe tener el agua para considerarse de calidad y para considerarse apta para consumo humano.
Entonces, bueno, para recapitular un poquito, debemos ser conscientes, ¿verdad?, que en cuanto al recurso hídrico como país, tenemos ciertas deudas, hay ciertos factores que debemos de trabajar para proteger el recurso y por ende para proteger la salud pública, porque están intrínsecamente relacionados, ¿verdad? Tenemos problemáticas con el tema de gestión de residuos sólidos, con el tema de gestión de aguas residuales, con el tema económico también, que el gobierno, que hayan políticas que destinen un mayor porcentaje de inversión para estos sistemas de acueductos o de alcantarillados o inclusive de limpieza de los mismos o de mantenimiento de los mismos. Mucha problemática se da por un tema de que no se le da mantenimiento a lo que ya tenemos. Entonces, esto también genera problemas de contaminación. No solamente para la salud pública, ¿verdad? Sino que también diversos ecosistemas se ven afectados. Entonces, bueno, como sociedad tenemos mucho que trabajar. Debemos recordar que, bueno, el agua es un derecho, ¿verdad? Para todos. Entonces, como instituciones gubernamentales y desde la parte política y desde la parte de gobierno, hay que trabajar en la medida de lo posible para garantizar el bienestar de este recurso, para protegernos a nosotros mismos, a fin de cuentas, ¿verdad? Para proteger a las poblaciones más vulnerables, ¿verdad? Y lograr abastecer a todo el territorio nacional con el recurso, con agua potable, con un sistema adecuado de saneamiento. De nada sirve solo tener uno. Esa es una de las mayores problemáticas que tenemos a nivel nacional. Hay mucha cobertura de agua potable, pero hay mala disposición de aguas residuales. Por ende, se va a estar cumpliendo un ciclo de contaminación constante, ¿verdad? Entonces, son aspectos fundamentales a trabajar. Podemos trabajar desde lo pequeñito, ¿verdad? No tenemos que hacer cosas grandísimas, ni estar involucrados en política, ni abarcar así temas súper generales para aportar un poquito, ¿verdad?, a este tema. Aspectos como empezar en nuestros hogares o empezar en nuestras zonas de trabajo, cuidando el recurso, gestionándolo adecuadamente, dándole un uso racional, ¿verdad? Es fundamental para asegurarlo, tanto para la población que ya estamos aquí como para las generaciones futuras, ¿verdad? Entonces, bueno, esa sería mi presentación. Muchas gracias.